Por cierto que la siguiente noticia, hola microventas, saludos a Dallas en Texas. Ya sabes que a Dallas, bueno, a Dallas, Houston que es donde viví, a Texas en general le tengo un cariño enorme, así que de verdad os mando saludos muy grandes a todos vosotros, ¿vale? Bueno, la siguiente noticia va de Mbappé y es una noticia que quería compartir con vosotros porque me llamó la atención en el sentido de que viene de Le Parisien y es, en mi opinión, un guiño, ¿vale? Para que el jugador continúe. Dice, o decía ayer Le Parisien, el PSG continuará buscando o poniendo en su objetivo jugadores franceses este verano para rodear a Kylian Mbappé. Y daban los nombres de Thuram, de Muani, de Youssouf Fofana, de Manu Koné y de Ryan Cherki, porque esos son los nombres con los que, en teoría, Mbappé estaría encantado de jugar en el Paris Saint-Germain. Yo no lo tengo tan claro, pero siendo Le Parisien una fuente muy cercana al equipo parisino, lógicamente creo que hay que tenerlo y tomarlo en cuenta y muy en serio. Cuando Le Parisien te está diciendo que algo puede ocurrir en este sentido, porque de alguna manera decir que te van a rodear de los mejores jugadores, de los que tú quieres, del proyecto que quieres, tal y cual, están mandando un mensaje. Están mandando un mensaje. Un mensaje de decir, nos queremos congraciar contigo, queremos que te quedes. ¿Puede esto llegar a ocurrir? Pues honestamente no lo sé, yo tengo mis ilusiones. Es verdad que el partido de ayer del Barcelona me hace recuperar un poco la esperanza, completamente en serio, de acuerdo. Pero sinceramente creo que tengo un poco de miedo a que todo se relaje demasiado hasta el punto de que al final volvamos a caer en una complacencia que nos viene mal en el largo plazo. Entonces, el no ir a por Kylian Mbappé creo que sería un error. Pero también es verdad que entiendo el Madrid no vaya a ir de primeras a por Mbappé, pero sí sería interesante intentar tener a Mbappé en nuestro equipo. Sería tremendamente interesante. Ahora ya lo que pueda ser o no, pues habrá que esperar. Pero que Le Parisien para mí está guiñando el ojo a Mbappé, vamos, de eso no hay la menor duda.